Bueno, pues se ha confirmado hace algunos minutos lo que se temía y es directamente que en el estado de California regresa esta orden de quedarse en casa ante la trayectoria que llevan los contagios, las hospitalizaciones en particular, cuando se teme que para las navidades no haya camas disponibles. Así que yo le agradezco a nuestro invitado esta tarde, al concejal Kevin de León, concejal en Los Ángeles, por cierto, que nos acompañe. Él también ha sido senador en el pasado, concejal. Al parecer no habría otra alternativa. ¿Qué efecto tendrá esto sobre los ciudadanos en Los Ángeles? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes, Gabriela. Me siento bien honrado estar aquí en CNN Español. Que queda muy claro y sin lugar a dudas, esto es un momento muy dificultoso para los californianos por el simple hecho de que somos la quinta potencia mundial. Somos un estado a lo largo y ancho de este gran estado. Somos 40 millones de habitantes ciudadanos y de los cuales casi el 40% de los ciudadanos, los residentes del estado de California, son latinos, mexicanos, centroamericanos, suramericanos. Pero quiero enfatizar lo siguiente también, Gabriela. El índice es demasiado alto y alarmante y peligroso de infecciones y de mortalidad, especialmente con los latinos. Aquí en el condado de Los Ángeles, más de 140 mil personas hoy en día ya fueron infectados por el virus coronavirus. Y eso para mí es algo muy peligroso para los más marginados, los vulnerables, latinos, mexicanos, centroamericanos, emigrantes, las personas en los trabajos más pesados, más dificultosos, los más vulnerables, en fin. Y por eso, como dijo nuestro gobernador Gavin Newsom hace unos momentos, ¿no? La cuarentena se va a extender quizás por 3 semanas de este día, esta fecha adelante, llegando Nochebuena, puede ser durante estos días navideños, pero tenemos que hacer todo lo posible para cuidar a los ciudadanos de Los Ángeles y, por supuesto, el estado de California. Ahora, concejal, también decir lo que ha señalado la población latina o hispana que queda expuesta, en primer lugar, porque hacen parte de ese grupo de trabajadores Así esenciales es. y que tienen que salir, ya sea a las plantaciones, a los campos de cultivo, a plantas de procesamiento de carnes. ¿Qué tipo de ayuda se va a ofrecer adicional, si es que se puede hablar de ayuda adicional en términos de dinero, de un ingreso que complemente o que sea, digamos, que el ingreso principal de una familia? Las filas son largas, han sido largas de personas que están pidiendo alimento. Bueno, los latinos, sin lugar a dudas, son los trabajadores esenciales en California, en la pizca y la siembra, en la industria agrícola, puede ser la alcachofa, la cebolla, la manzana, cebolla, etcétera. No, son los cocineros, son los jardineros, son los meseros, son camareras en los hoteles más lujosos del mundo, son limpiacasas, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchos latinos están expuestos a esta enfermedad, al virus coronavirus. Muy buena pregunta, porque yo estoy haciendo mucho cabildeo, porque mucha de nuestra gente trabajadora latina, emigrante e indocumentada, no tienen suficiente en sus bolsillos para pagar sus mensualidades, pagar su techo, si son inquilinos, pagar la comida sobre la mesa, la ropa para los hijos. Y nuestra gente trabajadora latina, las familias trabajadoras, necesitan ayuda financiera por parte del gobierno estatal y aún mucho más por parte del gobierno federal. Estamos negociando con el estado de California y con el nuevo presidente electo, Joe Biden, porque sin lugar a dudas, si nuestra gente está en las trincheras haciendo todo lo posible para sobrevivir, para pagar ese techo, agua, luz, para no ser víctimas del desalojo, necesitan esa ayuda financiera. En ese momento, se puede decir con certeza que no hay mucha ayuda financiera, fondos necesarios canalizados a las familias más necesitadas aquí en California. Y somos la quinta potencia mundial gracias al latino, gracias al indocumentado. Un sí o un no, concejal, porque no me da tiempo para más. ¿Está usted ya haciendo gestiones también para pedir vacunación temprana cuando estén disponibles las vacunas para esta población, sí o no? Me voy. Sí, sin lugar a dudas.
Sí. Bien, gracias. Concejal, lo invitamos a que regrese en cualquier momento para seguir hablando de este tema tan importante en esta hora que ya se anunció, se ha confirmado.